Vamos, dígalo a los cuatro vientos. La entrevista con nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Bienvenidos una vez más. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, nuestra tercera transmisión en vivo. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención, que esté con nosotros cuando son las 2 de la tarde con 45 minutos, tiempos de Baja California, de este miércoles 15 de julio del año 2020. La más cordial de las bienvenidas, y el día de hoy, el tema es de este programa especial también, pues tiene que ver con lo que acaba de suceder en la ciudad de Mexicali, específicamente en el Congreso de Baja California, amigos y amigas, con relación al tema de que hoy se iba a tratar el tema, presuntamente para someterlo a aprobación o a rechazo en el Pleno del Congreso del Poder Legislativo de Baja California, el tema de los matrimonios de la diversidad sexual, los matrimonios homoparentales. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Tenemos ya también invitados en nuestro teléfono. Ahorita mismo, Olga Alicia, la bienvenida. Sí, cómo no, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues este programa se los habíamos anunciado desde la mañana porque sabíamos que se estaba llevando a cabo la sesión, se había convocado a esta sesión y que se estaban trasladando pues activistas de derechos humanos, defensores de los derechos de la diversidad sexual, se estaban trasladando a Mexicali para estar presente en esta sesión del Poder Legislativo. Y bueno, para que nos cuenten qué fue lo que ocurrió, porque finalmente la sesión no se llevó a cabo con este tema, se pospuso. Hemos invitado, por supuesto, al psicólogo que fue candidato independiente a legislador, a Tadeo Mesa, quien nos hizo el favor en el transcurso de la mañana de estarnos pasando algunos datos de lo que sucedía en el Congreso y nos hizo ver que había aproximadamente unos 100 activistas ahí junto a la sesión, junto al lugar de donde la sede legislativa, ¿no? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo donde se iba a llevar a cabo esta sesión. Él viene en camino junto con Edwin Boyle y con el maestro, el profesor Miguel Alberto Navarrete Ibarra. Los tres se trasladaron de aquí de Ensenada para tratar este asunto, para ver qué era lo que sucedía. Y ahora queremos, mi estimado Tadeo, Edwin, profe Miguel Alberto Navarrete, pues que nos den a conocer su opinión, su información. ¿Qué fue lo que sucedió, Tadeo? Bienvenido. Sí, muy buenos días. Pues mira, gracias por la consideración de la llamada para contarles este informativo, que es muy importante. Que para empezar, pues venimos frustrados, cansados y un poco desilusionados del manejo que se está dando, sobre todo de la falta de comunicación y la falta de respeto para todos quienes hemos estado al pendiente de este tema y que nos trasladamos con la promesa de que hoy se votaba este tema. En un inicio no pasaron ni 3 minutos, pasaron lista para ver quién estaba y quién no, y el diputado Bujanda del PRD pidió un receso de 5 minutos, se extendió como a 25 minutos, y ya cuando regresaron, leyeron la orden del día, y antes de iniciar la sesión, la diputada Trini Vaca, que es de la bancada del PAN, que después se deslindó de esta bancada, pidió otro receso de 5 minutos, el cual se extendió a cerca de 30 minutos, y después de esos 30 minutos sale la diputada Miriam Cano de Morena para decirnos que está con la causa, que apoya el movimiento, que desconoce por qué se extendió el receso y que no iba a haber sesión, sino sería hasta mañana por confirmar el horario. Entonces, quien estuvo ausente es el licenciado Gallardo, de Fausto Gallardo, del Partido Verde Ecologista, y Eli Topete, de Movimiento Ciudadano, fueron los ausentes del día, y esa es la información. No hubo un comunicado oficial por parte del Congreso, por los dirigentes, ¿no? Solamente la licenciada Miriam Cano salió ahí a la explanada a hablar con nosotros y a decirnos que desconocía el por qué se había suspendido la sesión, que estaba en el orden del día y que mañana se iba a votar. Entonces, sí es una falta de respeto y sobre todo frustración para quienes hemos estado ahí con un tema que nada tiene que ver con derechos particulares, sino derechos humanos. Esta es lo que yo pude ver. Hay mucho pues ilusión, desánimo, pero pues estamos a la expectativa de qué va a pasar mañana. Tadeo, ¿cómo es que ustedes se dieron cuenta de que iba a ser la sesión hoy?
Porque si no tienen ustedes esta información en firme, pues no hacen el esfuerzo tremendo que realizaron bajo su propia cuenta de trasladarse hasta la ciudad de Mexicali para estar presente en este debate, en esta sesión legislativa. ¿Cómo se dieron cuenta que iba a ser hoy y qué creen que sucedió? Si quieres contestar tú o usted, profe Miguel Alberto Navarrete. Mira, yo me di cuenta porque estoy en un comité estatal pro matrimonio igualitario. Tenemos meses trabajando en esto, dando seguimiento desde que se votó en comisiones, desde antes, manteniendo posicionamientos públicos para presionar y que se dé las votaciones. Entonces, en coordinación con la licenciada Miriam Cano, que es quien trae el tema, pues hemos estado al tanto de la fecha. Así es como yo me enteré, no sé qué maestro Miguel quiera decir, y Edwin, cómo ellos se enteraron. Nos pusimos de acuerdo en estos días nosotros tres para venir, pero los tres pues hemos incidido de alguna manera. Bueno, sí, escucho. A mí en particular no fue ella quien está vinculada con varios grupos de mujeres de resistencia, desde la respuesta que se dio el lunes allá para hacer gobierno. Exactamente, voltearon, digo, me dice, ven, tú tienes que ir para allá, tienes que ir allá a estar con los compañeros donde van a recibir a la caravana, ¿no? Que está votando la cosa ridícula, o muy importante de derecho, y así de alguna manera se dio cuenta ella de cómo iba a venir para acá y estábamos en contacto con Tadeo, ¿no? Sí. Y pero es quien ya quien nos acompaña aquí, es bien ya. Ya estaba también enterado por otra parte y estaba haciendo su gestión y adelante. Sí, Edwin. Edwin, un poquito más fuerte, por favor. Estaba enterado por parte del Comité LGBT de Ensenada, el cual, en compañía del equipo, se pidió pues que viniéramos a hacer presencia aquí al Congreso del Estado para estar enterados y poder ver de viva voz cuáles iban a ser las tomas de decisiones. Claro, aquí vamos un poco desilusionados y a la espera de que el día de mañana, a través de la transmisión en vivo que se va a dar en el canal de vía YouTube del Congreso, poder ver la votación de los diputados. Bueno, pues entonces todo hace suponer que la invitación, que todo hace suponer que iba en firme la realización de esta sesión el día de hoy. Por lo que nos están diciendo, algo sucedió ya estando ahí que hace que no lo incluyan en el orden del día y que pospongan el tema hasta mañana. ¿Cuál es la tesis, la idea que ustedes tienen? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque sé que toda la mañana corrió desde el día de ayer, de hecho, una serie de rumores, de preocupaciones. Había la preocupación de que todo quedase en una simulación, de si no iban a llegar a algún acuerdo los diputados para que no se presentaran a la sesión algunos legisladores, para que se abstuvieran de votar otros. Mencionaban en concreto el caso de la diputada Claudia Agatón del PT, que podía abstenerse. Y en fin, todo un rejuego para que al final no se obtuviera la mayoría de votos requerida para aprobar esta ley. ¿Ustedes qué piensan que fue lo que sucedió? De hecho, sí entró al orden del día. Ajá. Entonces, el día de mañana tiene que votarse porque ya entró a la orden. O sea, eso ya está en discusión. O sea, el día de mañana tiene que darse solución a este tema. Sí. Sin embargo, se establece, abre todo un espacio para dar su respuesta, lo cual es sumamente grosero, porque en ningún momento se dirigieron a las personas que estaban ahí, que sabían que estaban presentes. Quiero comentarles una impresión que obtuve también ahí cuando llegamos ahí al Congreso del Estado. Estaba acompañada de la resistencia de Tijuana, Tere Díaz, y me pongo a transmitir ahí con ella, ¿no? Sí. Y después ya me quedo con ella platicando y transmitiendo. Y su sentir es un sentir muy, muy fuerte, muy contestatario allá. En primer lugar, ella está consciente de la animosidad, vamos a llamar de esta manera, de los diputados, donde algunos están endebles y no se manifiestan bien, y ella nos hace ver el trabajo, que ella no está vinculada a ningún partido político, es solamente por parte de grupos de resistencia de Tijuana, y nos
consciente de las posibilidades que había de esta obra. Sin embargo, el arrojo de esta mujer, la podemos llamarle la firmeza, la manera, la entrega, la firmeza, con un amor a la camiseta formidable, ¿verdad? Y es inspirador ver a esta mujer cómo estaba hablando por parte de la comunidad lésbica o la comunidad LGBT, y estaba hablando acerca de que la lucha, así se lograra el matrimonio igualitario, aquí no termina en eso para nada, va muchísimo más allá. Y hizo algunas otras menciones, como por ejemplo el cambio de identidad de las personas trans que vienen aquí, que no tienen que regresar a los estados, entre otras cuestiones. Es decir, después de este movimiento, el ambiente que había ahí era formidable, la tranquilidad de las personas, de toda la comunidad LGBT. Y por cierto, nos llamó la atención desde un principio que nunca observamos a ningún pastor evangélico, que nunca observamos a ningún enviado de los grupos antiderechos. Uh-huh. Eso nos llamó mucho la atención. Sí, la respuesta a tu pregunta, Olga, sobre cuál es la tesis o la impresión, para mí fue muy desconcertante ver cómo el primer diputado que pide el receso de 5 minutos, pide 5 minutos y empieza a revisar su celular y empieza a textear y a textear y a textear hasta que corta la transmisión y se convierte en media hora. Se convierte en media hora y se empieza a sentir el ambiente ahí un poco tenso. Y después Vini pide otra vez el descanso. Entonces mi lectura es que no tienen algunos, todavía está muy reñida la votación, es lo que veo yo. En sus redes son pocos los diputados que han hablado abiertamente del tema, no se dicen en contra, no se dicen a favor, salvo los que ya conocemos, ¿no? Miriam Cano a favor y otras diputadas por ahí, pero en contra no hemos visto una postura contundente, el cual a mí me hace pensar que están en negociaciones internas sobre sus acuerdos por debajo del agua que puedan tener, y parece ser que esos acuerdos no han tenido la suficiente sustancia como para tener una respuesta clara, y todavía hoy, a la hora de que se iba a sesionar, que además quitaron a las 12 y empezó a las 12:30, 1, aún en este punto todavía no se tenían. Entonces lo que se estaba comentando ahí entre los que estábamos es que desde México estaban marcando líneas sus partidos, porque estas votaciones, mi lectura es que van a tener un antes y un después por Morena, porque dentro del mismo partido hay personas a favor y personas en contra. Si los diputados votan a favor, va a haber una división, una ruptura en Morena, y si votan en contra, va a haber una ruptura, efectivamente, porque sabemos que a Miriam Cano la han dejado básicamente sola. Son pocos los morenistas que están de acuerdo en la agenda de izquierda legítima que nosotros conocemos, y ella es una de las impulsoras. Entonces, la negociación no creo que esté sencilla, no están transparentando realmente su postura, y nos están dejando al margen de la sorpresa, cuando ellos ya deberían de haber argumentado públicamente cuál es su postura. Por ahí vemos al diputado del PRD haciendo encuestas ridículas en su muro sobre qué opina la gente, si les damos o no les damos el derecho al matrimonio, denle like, si no, denle me encanta, si sí. Entonces, eso lo hizo ayer, por la tarde-noche. Entonces, no creo que haya una consistencia en las posturas y estas negociaciones que están dejando ellos, que es lo mismo que siempre hemos peleado, ¿no? No haya negociaciones por debajo del agua, sino que todo sea transparente. Lo de hoy ya para mí es una clara evidencia de que está turbia el agua, de que no hay claridad, y pues nos deja en la incertidumbre y al filo de la silla, porque no hay una postura clara. Bueno, pareciera ser que tenemos finalmente la confirmación de lo que se temía. Llama la atención, a mí en lo particular me llama mucho la atención, Tadeo, profesor, me llama la atención el que no se haya presentado un solo activista de los grupos de derecha y ultraderecha que habían estado muy activos en la última semana, después de que se aprueba, e incluso antes de que se aprobara en comisiones, la reforma que se está proponiendo, la reforma constitucional, hay que mencionarlo, que requieren ellos 17 votos para poder sacar adelante esta reforma que permita los matrimonios homoparentales acá en Baja California. Pero el hecho de que no se hayan presentado, a mí me da la idea, me hace sospechar que esto lo plancharon desde ayer mismo en la Ciudad de México,
con los representantes de los partidos políticos a nivel nacional y que algunos diputados de estos partidos desde la Ciudad de México pues están simple y sencillamente recibiendo una línea y la están tratando de acatar. También me hace ver que ya el grupo bonillista, vamos a ponerlo así, dentro del Congreso tiene fracturas cada vez más fuertes, más importantes. Aunque yo también dudo de cuál es el papel del gobernador Jaime Bonilla Valdés en este tema, porque a él se le acredita en enero de este año la primera suspensión del manejo de la aprobación en comisión de esta iniciativa de reforma constitucional, ¿sí? Y que incluso dio línea, y esto en un principio parece ser que lo seguían los diputados de Morena, encabezados por su coordinadora Caballero, allá en el Congreso de Baja California, ¿sí? En que tenían esto que consultarlo previamente, cuando posteriormente pues la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos les dijo, señores, no se pueden, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo, no se pueden finalmente los derechos humanos llevar a consulta, simple y sencillamente se aplican. Entonces, yo no sé si en este momento existe algún otro partido político que esté dando la sorpresa en este tema. Del Partido de la Revolución Democrática, sabíamos que el plan, el proyecto y el papel que están jugando, porque desde la votación de esta iniciativa en la comisión, votó por el no. Sabíamos también que también algunos diputados de Morena también se abstuvieron, y que también Movimiento Ciudadano estaba ya comprometido su voto a los grupos de derecha y ultraderecha. Y lo mismo estaría sucediendo con los dos votos formales del Partido Acción Nacional, porque como bien lo decían hace un momento ustedes, la diputada independiente Trini Vaca, pues al final de cuentas se maneja como independiente, pero su formación ideológica es del Partido Acción Nacional, y es Partido Acción Nacional es hablar de estar a favor del matrimonio convencional y de la familia, de los derechos de la familia. Entonces aquí la pregunta que yo les quiero hacer es, si ustedes encontraron, aparte de los actores que ustedes ya sabíamos que se iban a oponer, si hay sorpresas de diputados que ustedes consideraban que están traicionando finalmente a las organizaciones de la diversidad sexual en Baja California y que podrían estar votando por el no o abstenerse. Maestro, pero también es terrible la intervención del gobernador en asuntos del poder legislativo. Él en el día del en el mes de junio, por el orgullo de
son las votaciones, no se presenta. Eso es por un lado. Por otro lado, pues yo esperaría que los partidos que son de izquierda se pronuncien a favor abiertamente, y en esto entra pues el PT, el PRD y Morena. El PRD, al abstenerse la vez pasada y el día de hoy no tener una postura clara y pedir este receso, pues para mí, yo a ellos tres sí los pondría en el ángulo de los traicioneros de la comunidad LGBT, por no tener una postura clara y contundente y no hacer público su voto, sino que todavía tenerlo en duda. Y del PT pues me refiero a la diputada Claudia Garzón, que también es un partido de izquierda y es quien representa al Distrito 16, que es la mayor parte de lo que representa Ensenada, y se rumora, ¿no?, que su voto va a ser de abstención para que no cuadren los números. Esperemos que no sea así, pero al ver sus redes, al ver sus posicionamientos, nunca ha tocado el tema de la diversidad sexual, siendo un partido de izquierda, y de los compañeros de Morena, no sé exactamente quiénes, pero sí sabemos que no están totalmente de este lado de la comunidad. ¿Cuáles serían los números? ¿Necesitamos que sea una reforma de carácter constitucional? ¿Significa que necesitamos 2/3 del total, 17 votos? ¿Serían? Exactamente. Sí, son 17. ¿Y se requiere, esto significa entonces que se requieren pues forzosamente los votos de la mayoría que llegó al gobierno en coalición? Porque de otra manera, bueno, quizás tengan algunos votos del PRI, no sé si tengan el del PRI, no sé qué otro partido puedan tener, pero si el del Partido Verde Ecologista está traicionando, como lo mencionan ustedes. PVC, ok. Sí, Eli Topete. El rumor es que va a votar a favor. Sí, Eli Topete de Movimiento Ciudadano también se ausentó. Si Claudia Agatón se abstiene, ya no se logró esa cantidad, ese porcentaje de votos, y puede quedar todo esto, Tadeo Mesa, como lo mencionabas tú el día de ayer en tu Facebook, al decir que es obligación de un partido de izquierda que llega al poder con la mayoría en el Congreso sacar adelante reformas fundamentales para los derechos humanos, como este del derecho a los matrimonios homoparentales, y que además se trata de poner al orden, de armonizar a Baja California con lo que ya existe a nivel nacional, incluso con conceptos de carácter internacional que México ha firmado en tratados internacionales en materia de derechos humanos, y con lo que establece nuestra propia Carta Magna en su artículo primero, a la no discriminación por ningún motivo, incluido a las preferencias de sexo. Pero yo planteo todo esto, todo este preámbulo, para preguntarles a ustedes cuál es lo que ven, la respuesta que ven que puede darse pues de los activistas, de la comunidad, de todo este electorado que votó por un cambio, y que votó por un cambio progresista, democrático, de izquierda, ¿no? Y me gustó mucho, creo que era Edwin, no sé quién, o el profe, que estaba hablando del ambiente que se vivió hoy ahí en el Congreso. 100 personas que se movilizan en condiciones de crisis, de pandemia, y que están dispuestos y con el calorón allá, 49 grados. De Mexicali, te está hablando de una fuerza importante, digna de tomarse en cuenta, ¿no? Claro, así es. Y hablamos de una comunidad grande que todo el tiempo nos mencionan como minoría, pero no somos minoría, somos más los que queremos que los derechos de todos sean respetados. Y hoy hablábamos de un ambiente que vivimos aquí en la ciudad de Mexicali, que es un ambiente que se vive en Ensenada, que lo vivimos el día lunes cuando recibimos a la caravana de los grupos conservadores, y pues aquí en Mexicali también eran personas de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, que nos reunimos en un punto a esperar que los diputados hagan pues su trabajo respecto a los derechos que nos corresponden. Cosa bella, cosa asombrosa, hay que resignificar lo que significa minoría. Tal vez la minoría no es el número.
¿Podrían informarnos, hubo versiones de que hubo agresiones en la caravana del sábado en contra de, de algunos miembros de la comunidad de la diversidad sexual, que fueron agredidos por gente de cristianos, por los grupos cristianos? Las agresiones fueron mediante el mensaje de odio, okay, que es disfrazado de, en base a creencias. Había muchos mensajes, de hecho están las transmisiones en vivo, las pueden ver, donde su mensaje es contradictorio, hablan de justicia, pero justicia divina. Entonces aquí es algo muy importante que yo veo que tenemos que dejar de confundir. Cuando hablamos de justicia, pues la justicia la está dando el Estado y no una justicia divina, hablamos de justicia legal. Claro, y me gustaría ver si tienen datos duros sobre este tema. ¿Cuántas personas de la diversidad sexual tienen en este momento trámite para casarse? Sabemos que pueden casarse con un amparo. Sabemos que eso no hay problema. De hecho, se han estado dando ese tipo de matrimonios siempre bajo la protección de la justicia federal. Pero ¿cuántas personas en este momento de la diversidad sexual desea unir por la vía civil su relación? Y que bueno, podrían ser los que en este momento están afectados por los retrasos que se están dando en la aplicación de esta reforma. Mira, en el último dato que yo revisé hace algunos meses, estamos hablando de que en el estado, somos de los estados que mayor trámite se ha hecho por vía amparo, y ahorita hay pendientes, bueno, la última vez que yo revisé, cerca de 40 parejas que se han hecho. Y este número, no sé si parezca alto o bajo, pero hay un gran porcentaje que dice, no, yo no voy a meter amparo, me voy y me caso a México, voy y me caso a otra ciudad, me caso en otro lugar para no meter el amparo, pero sí, son muchos más. Y por otra parte, es una pregunta recurrente que estuve haciendo allá en el Senado y que la hice aquí también. ¿Cuántos de ustedes quieren están aquí porque ya quieran casarse? No es, lo que queremos es el derecho. Claro. Tenemos el derecho a que se quieran casar. Claro. Y otro por allá, yo sí me pienso casar, pero no me pienso casar ahorita. Claro, que entonces quedaba algo muy claro. Es un derecho lo que está peleando, un derecho de carácter civil. Es todo, y lo tenían muy consciente. Sí, y profe Alberto Navarrete, creo que cuando se habla de los derechos de una minoría se equivocan, porque, bueno, serán los que resulten beneficiados o afectados de manera directa, pero aquí se trata de algo que defendemos todos los que defendemos los derechos humanos, seamos heterosexuales, seamos homosexuales, tengamos la preferencia sexual o la pareja que queramos, pero lo que nos define como una gran mayoría es que estamos a favor de esto quienes nos pronunciamos por los derechos humanos y por el respeto a la Constitución, y que no queremos ya, y aquí lo estoy diciendo como cuatro vientos también, que no queremos estar en Baja California rezagados a la cola en lo que es la lucha por por la democracia y por los derechos humanos más de mayor generación, ¿no? los más avanzados, entre ellos este. Creo que eso nos hace una mayoría, pero me gustaría que al respecto también nos dijeran algo lo que significa este matrimonio homoparental dentro de los derechos humanos como algo que no está sujeto ni a encuestas, ni a referéndums, ni a plebiscitos, por lo que comentaron de que está haciendo el diputado, ya no me quedó claro si fue el del PRD o cuál diputado que está haciendo encuestas. El del PRD. No son cosas que se resuelvan con encuestas, ¿no? Claro, pero por otro lado, cuando estaba parado aquí en el Congreso, de ninguna manera se veía que a los pocos minutos de llegar ahí se percibe de inmediato que ahí no estamos un hetero, tres bisexuales, una lesbiana, etcétera, eran personas solamente, y estamos ahí por uno propio, estamos ahí por los sobrinos, por los vecinos, por nuestros hijos, por los hijos tuyos, por mis alumnos, por todos. Y ese es el sentir que ha estado manifestándose una y otra vez. Y otra cosa, no podemos hablar en lo más mínimo de decir que estas personas
personas no tienen derecho, tienen más que un derecho, es algo natural, es el querer formar parte de una familia como las tantos tipos de familia que hay en México, porque es mentira eso de la familia tradicional. Habemos unas familias que son papá y mamá, hijos, otras que es mamá e hijos, papá e hijos, papá, abuela, hijos, tío, tía, abuela e hijos, es tan variado. Se distingue más de 11 tipos de familias, de acuerdo con la INEGI. Sí, yo creo que ahí también representa el hacer más corta la brecha de la discriminación, porque no hay una no habría una justificación legal para decir que nuestras uniones son diferentes, porque ante la ley seríamos solamente personas. Entonces, sí implica, tiene mucho peso simbólico, eso quiero dejarlo muy en claro, ¿no? Claro que legalmente nos da beneficios iguales a los que tienen las personas heterosexuales, que hasta el día de hoy no tenemos, pero también simbólicamente representa mucho. Yo no tengo planes de casarme a corto plazo, pero no es lo mismo no querer a no poder hacerlo. Claro. Y el hecho de que te digan no por tu orientación sexual, aunque no sea mi deseo hacerlo, implica una justificación más para que quien discrimine lo siga haciendo. Claro. Sí, porque estamos en el marco de la ilegalidad. Sí, y, pero... me acaba de llegar ahorita la información, Olga y Javier, sobre los posibles votos. Si gustan, les digo quiénes son los que nosotros como colectivo vemos que están en contra. Por favor. De Morena, el diputado Juan Meléndez Espinosa, creemos que pueda votar en contra. Ha mostrado su simpatía con los grupos conservadores. La diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, de Morena, porque se le ha escuchado en algunas ocasiones comentar a favor de los grupos conservadores. Y de Morena también el diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, quien también ha mostrado su simpatía con esto. Víctor Manuel Morán Hernández, también de Morena. Y los demás básicamente, pues, ya sabemos, ¿no? El PAN, Transformemos y demás. Pero los que van a definir aquí son estas personas a las que nosotros les... las que pueden definir esta parte, porque son parte de la bancada. Ok. Yo quisiera nada más resaltar un último... de mi parte, un último comentario, y me gustaría mucho conocer también sus puntos de vista sobre esto que voy a mencionar. El problema aquí no es de una minoría luchando por sus derechos. Aquí estamos hablando de un país, de un estado de Baja California, que lo que quiere es que rija el estado de derecho, la constitución y las leyes que de ella emanan. Estamos hablando de libertades, ¿sí? Estamos hablando de la rectoría de las libertades, ¿sí? Sobre las convicciones y las, las ideas que en lo personal uno tenga, que son muy respetables, ¿sí? Mientras tú no estés cometiendo un crimen al amparo de esas creencias y de esa religiosidad y esa moralidad. Lo que estamos viendo en Baja California en realidad es parte de un conjunto de activismo de los grupos de derecha o ultraderecha que se está dando en todo el país y se está dando en todo el mundo. Nosotros recién acabamos de sacar el día de ayer o antier, no recuerdo, creo que esto fue el día de antier, el tema que también está en este momento, nos está llegando de España con los grupos conservadores y ultraconservadores en México, que es el famoso PIN parental, que está buscando que las familias sean las que determinen si los hijos a nivel de educación básica pueden recibir o pueden tener acceso a información oficial sobre temas de la sexualidad, de la educación y sexual, también sobre temas de la, fíjense nada más, de la igualdad. Y si estamos comenzando a tocar estos temas a nivel nacional, que ya le están generando un problema grave a la Secretaría de Gobernación por la información que hoy leíamos en la mañana, de que ya estos grupos están, algunos partidos políticos ya están llevando esto ante la Secretaría de Gobernación para que se comience a buscar la forma de legislar en ese sentido, entonces todo lo que viene relacionado con el Estado laico en México se cuestiona y estamos ante la posibilidad de que en cualquier momento, porque el hecho, lo estamos viendo en Baja California, el hecho de que en Morena se hable de que está la izquierda, no representa finalmente esa izquierda
forzosamente la necesidad de un voto a favor de esta transformación, a favor de los derechos y las libertades de todos en este país. Eso es lo que yo creo que está en el fondo, ¿sí?, jugándose en el caso concreto de Baja California, como en otros estados de la República, donde este tema, más lo de la cuestión del aborto, más la cuestión de las adopciones por parte de los patrimonios de la diversidad, ¿sí?, se están dando actualmente en todo el país. ¿Qué piensan ustedes? A nivel de programa en México ya se había avanzado muchísimo en la educación sexual. Y entonces bastante se había avanzado. Y digo, se había avanzado porque cuando el video de Peña empezó a las marchas atrás, a toda la formación magisterial, y se detuvo bastante. Pero lo peor viene cuando tenemos ahora un sistema laico de membrete. Cuando tenemos ahora que está diluido la presencia de la federación como una salvaguarda del Estado laico. A mí se me hace que es peligroso, hay mucho peligro en ese sentido. Tenemos que insistir en conservar la laicidad en educación y el construir más en toda esta cuestión, en todos los aspectos de carácter sexual, de la sexualidad. Sí. Aparte de las orientaciones de carácter ideológico y que la ultraderecha pues se va a oponer a todo esto, aparte existe también una confusión muy grande en la población en general para distinguir entre lo que es una obligación y un derecho. Cuando se aprueba una ley que amplía los derechos humanos, no se está aprobando una ley que obligue a la gente a casarse con gente del mismo sexo, ¿no? Y lo manejan así. Es como en el caso también de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal. Se oponen como si se les fuera a obligar a ellos, a ellas, a abortar, ¿verdad? A cualquiera. Y en realidad, como lo dijo, me parece, hace un momento Edwin, dice, yo no tengo pensado casarme en un futuro inmediato, pero si lo quiero hacer, quiero pensar que lo puedo hacer en cualquier momento. O sea, de que una cosa es que no me case porque no quiera y otra porque no pueda. Y también una cosa es que te cases porque quieres, así, con una persona del mismo sexo, y otra que te vayan a obligar. Es un derecho, ¿no? Una obligación, ¿no? Y creo que hay una confusión en esto. Pero me parece también, no sé si ustedes han podido tomar el pulso, que a la gente común, a la mayoría de la población, quizá no le importe tanto esto. Hay un poquito más de un pensamiento liberal de decir, pues, que la gente sea feliz, ¿no? Déjenlo, si no te meten contigo, si no te crean problemas, ¿por qué le vas a impedir este derecho? Creo que son los grupos más fanatizados que están en torno a organizaciones o a jerarquías o a grupos religiosos los que se manifiestan así. Pero independientemente de que la mayoría lo acepte o no, creo que sí es importante seguir haciendo conciencia, no sé cómo la vean ustedes, respecto al ejercicio de los derechos. El derecho se ejerce o no a voluntad y deseo y decisión de cada persona, pero la ley ahí está para permitirlo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esa es parte de la confusión que han generado los grupos conservadores, que vamos a destruir el matrimonio entre hombre y mujer al aprobar el matrimonio igualitario. Uh-huh. Entonces es una desinformación tremenda, porque para las personas que no están relacionadas con el tema, pues entran en pánico y creen que vamos a llegar a esos casos y los vamos a separar o que pase por su mente. Pero el hecho de que se apruebe el matrimonio igualitario, lo único que representa es que quienes no hemos podido casarnos por nuestra orientación sexual lo vamos a poder hacer, pero las personas heterosexuales que decidan casarse con alguien del sexo opuesto, pues lo van a seguir haciendo al igual que el día de hoy, ¿no? Y sus hijos no están en peligro, como dicen, ¿no? Los escuchamos en las marchas que dicen, salgo a la calle, todas estas marchas de las caravanas de la ultraderecha, dice, salgo a la calle a defender a mis hijos, lo hago porque estoy defendiendo a mi familia y a mis hijos. ¿Es el derecho al matrimonio homoparental un riesgo, una agresión para ellos? Hace unos días le comenté a un amigo escritor, que es una transmisión en vivo, le comenté
no se comportan como niños. Los niños no son idiotas, los niños son personas muy divertidas y muy inteligentes. Uh-huh. Suelen regalarnos el silencio para que todos estén tranquilos. Los niños saben qué elegir, van a elegir lo propio según ellos lo decidan en su momento. Así es. Veamos en ti, los niños son un presente maravilloso que van a lograr muchísimo más que lo que nosotros hemos logrado con la historia. Sí. Sí, definitivamente, no tiene que ver con la seguridad de los niños, ni es un adoctrinamiento, que es otra de las palabras que también han usado para generar el miedo y forzar a que la gente salga a unirse a las caravanas, que es va a haber un adoctrinamiento y que sus hijos desde el preescolar y primaria se les va a insinuar para que entren al mundo LGBT, totalmente erróneo, totalmente contradictorio. De ser así, pues no hubiéramos homosexuales, porque yo nunca había dos hombres de parte y soy gay. Así y las desearas igual, probablemente nunca vieron a dos mujeres de parte, sino todo lo contrario, el modelo que han visto es el de dos personas heterosexuales, sin embargo, esto no modificó su orientación. De ser así, no hubiéramos homosexuales. Yo desde que nací hasta que él murió lo besé toda la vida besé a mi padre y hasta la fecha beso a mis hermanos y soy heterosexual. Adoctrinamiento, amigos y amigas, es la de las religiones. Esa sí es adoctrinamiento. Pero bueno, en fin, queremos agradecerle mucho, no queremos retrasarnos más en su viaje de regreso acá a la ciudad de Ensenada. Me gustaría nada más conocer por último ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Cuál es la línea de trabajo para ustedes y las demás organizaciones que están luchando? Porque esto finalmente que la legalidad finalmente impere en nuestro estado de Baja California. ¿Qué van a hacer? Sí, efectivamente, pues mañana la cita es igual acá a las 10:30 de la mañana en el Congreso del Estado para hacer la transmisión en vivo de la sesión. Por cuestiones del COVID no nos permiten pasar a la sala, pero ellos están adentro vía Zoom, vía YouTube, se hace la transmisión y nosotros la podemos ver ahí, y es la invitación que se sienta el apoyo, y la convocatoria está abierta para personas que estén a favor de los derechos humanos, que hagan acto de presencia y seguir en esta línea para que se vote a favor de sus derechos. ¿Qué les parece si mañana repetimos este ejercicio de comunicación de hoy, muchachos? Con todo gusto. Sí, claro que sí, con gusto. Muy amables, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tadeo. Muchísimas gracias, Edwin. Profe Navarro, pues mañana nos estamos viendo y esperemos que sea para festejar un paso más adelante en la democratización del estado de Baja California. Felicidades por este programa. Son ustedes una pareja maravillosa. Hacen un excelente trabajo. Se agradecemos mucho. Cuídense y regresen con bien, ¿eh? Hasta luego, entonces. Gracias. Amigos y amigas, pues con esto terminamos esta transmisión. Gracias. Queremos agradecerle mucho. Nos queda pendiente todavía platicar sobre el tema de Emilio Lozoya. Él está en este momento a punto de salir de España. Ya arribando casi. Ya llegando lo estaban esperando por ahí de la 1:00 p.m. Estaban todavía el avión en Madrid, porque pues el viaje es bastante larguito. Tienen que descansar. Podemos entonces presumir que en el transcurso de mañana, posiblemente en la madrugada, acá en Baja California, por ahí de las 4 o 5 de la mañana, probablemente esté arribando ya al país Emilio Lozoya y todo lo que ello conlleva. Y sobre eso vamos a platicar en un último programa en vivo, que en una media hora, yo creo, esperemos ya poder iniciar con esa última transmisión el día de hoy, Galicia. Hasta el ratito, amigos. Que sigan bien, ¿eh? Recuerde, 4 vientos. Y la vida es corta. Cuídense.